25 years ago, we opened in Amherst, and with things going really well there, in 2005, we opened the Northampton restaurant. And pretty soon after that, we ended up on a TV show called The Best Thing I Ever Ate. And that happened because Iron Chef Mark Forgione, he picked our Salvadoran burrito as the best thing he ever ate. He went to UMass and he ate that burrito almost every day. That burrito is a creation, the Salvadoran burrito, is a creation of one of our original employees, and her name is Tina. Mi nombre es Florentina Ayala Sarabia y empecé a trabajar en Bueno y Sano desde 1995. Yo empecé a trabajar en Bueno y Sano, fue una oportunidad que yo tuve por medio de mi amigo que se llamaba Chris, a platicar con mi patrón y me dice, oh, tú te vas a quedar a trabajar, y así fue que yo empecé. El burrito del Salvadorian fue un día que yo estaba preparando una comida para mis hijos. Y me dijo el patrón, ¿qué es lo que estás haciendo, Tina? Y yo le dije, estoy preparando una comida para mis niños, le dije. Y dice, oh, tú puedes hacer esto aquí en Bueno y Sano. Y yo le dije, sí, yo lo puedo hacer. Y fue así que hicimos el burrito del Salvadorian. Mi nombre es Pedro Antonio Sarabia, salvadoreño. Y llevo trabajando aquí desde 1996. Empecé lavando platos, ahí en la cocina, de ahí en la línea, luego después preparando, y es que actualmente estoy preparando. Me encanta el trabajo. When I got here from El Salvador, my mom was already working at Bueno, so that's how I started working at Bueno y Sano. The skills that you need to become a manager here at Bueno, so you need to have a lot of patience, be calm when there's problems, and try to help all the employees, you know, try to understand them, what their needs are. That was 14 years ago when they were celebrating the 10th anniversary in 2005. And then I used to work in a pizza shop, and Rolando came over and he asked me if I wanted to go and help them for a day because they didn't have a dishwasher person. So I said yes, and then I started working that day, and it was really crazy. He asked me how I felt, and I said that it was a really busy and good, and he said if I wanted to change a job, and I say okay. So that's how I start working at Bueno. Pues trabajamos lo mejor para los clientes, de hacerlos sentir bien y hacerles su comida lo más rápido que podemos. No es fuerte, pero cuando estamos muy muy ocupados, lo es un poco la presión que tiene de tener que sacar todo rápido, lo más rápido que se puede, pero es bonito. Pero tengo dos compañeros, que es Tomás y Alexis. Ellos trabajan en Amherst y dicen siempre Bueno. Y yo les digo Sano. Es como que Bueno y Sano. Pero es como una respuesta de algo que dijimos, ¿verdad? Anteriormente, y me hace reír porque... ¿Cómo es el trato que los dan a los jefes hacia nosotros? El compañerismo que tenemos los demás compañeros. Me gusta trabajar con las personas que trabajo, y eso me da entusiasmo para poder trabajar y hacer lo que estoy haciendo, porque cuando uno se siente bien hacer lo que está haciendo, lo hace con gusto, siento que eso le ayuda a uno para poder trabajar mejor. Pretty important to stay organized throughout the workday, so you know where everything is and so you don't get confused. My favorite part of the day is usually when I first come in because it's usually calm. My dream job is probably a nurse midwife or a labor and delivery nurse. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisol. Llevo 2 años trabajando en Bueno y Sano. Pasar mucho tiempo con mis hijos, venir al Bueno y Sano con ellos. Yo tengo que preparar lo de las salsas, subir el hielo, arreglarle lo de la línea y hacer las chips. Yo me encargo de enrollar lo que es burritos, a veces me ponen a cocina, lavar platos, se hace de todo. Mi mayor logro es tener a mis hijos grandes y darles un poco de lo que yo puedo obtener de mi trabajo
y que se me gradúen de la escuela. Sometimes I do CAD register and I do line two, which is like putting the cheese, the lettuce, the sauce, and the burritos, wrapping them up. But this location, I would say, is really busy. Like, there's a lot of always people coming in, so you always have to be like focused. Because if you lose track, then like everything can slow down. I want to graduate high school, and after I graduate high school, I want to go to nursing school and become a nurse. Me gusta todo de la cocina, sobre todo preparar los alimentos como si fueran para mí, como si me gustara, como me gustaría que me lo hicieran a mí. Mi parte favorita es la convivencia entre compañeros y el trabajo grupal, sí. Trabajo en la cocina. Unas cacerolas, estoy en entrenamiento, pasar con mi familia y salir de pesca. I do the cash register, I clean tables when it's not that busy. I hope to go to college, get a degree. My dream job is to be a ultrasound tech. When I came back from college, my mom wanted me to have a little bit of a summer job so we can save up money for maybe use it later for emergency or something. And so I went all over Northampton getting applications from jobs, and when I came here, they actually told me they knew my aunt, so they wanted to give me a little bit of a shot and to see if I can be able to work with them. And I got interviewed the next day and got the job by the next week. I want to be a reporter for Spanish news, maybe move to Miami and maybe in Telemundo. This is my first, this is my start for it. My favorite part is when it's busy. The time goes fast. They always love when they in the line, I'm doing register, and then I know what they order, and then when they come to me, the order is sometimes is already made, they just pay for it, and they like, oh man, you know what you're doing. Un corte. Okay, ¿cómo así? Te van a una entrevista como dos horas o tres, para no trabajar. Y que se llene mucho, y yo aquí dando, oh, miren, vea la gente, que es que llega bastante gente y no nos da tiempo comer.